la música chilota se aprende, se va transmitiendo. Yo lo recibí también. Soy músico, soy acordeonista. Aprendí la música escuchando a los músicos que habían en la isla. Por un lado está el tema religioso popular y por otro lado está el lado más festivo del chilote, digamos, que siempre está presente y que en cada actividad y en cada reunión aflora la música. Siempre escuchaba música, siempre estaba la radio encendida en la casa. Y después me acerco a la iglesia y me doy cuenta de que el acordeón suena en vivo y lo empiezo a conocer de una manera más cercana. Y después de eso vino el acordeón y vinieron cosas de música y me ha llevado a relacionarme más con la gente, con gente que son patrones, que son fiscales, que son, bueno, músicos. Claro, en Chiloé todavía se conservan las novenas y el estilo antiguo de rezar las novenas. El rosario cantado, por ejemplo, que comienza con el Buenas Noches, que es el canto para empezar toda novena. Buenas noches, no de madre. Mi familia, aparte de que eran, digamos, cantores campesinos, también eran fiscales, rezadores, que es una tradición religiosa muy fuerte que existe todavía hoy día en Chiloé. Yo soy actualmente fiscal de la capilla de Aldacildo.